La vida en el barrio Ciudad Córdoba de Cali cambió desde que se separó el intendente de policía que vive allí, a quien todo el tiempo se le ve borracho, a veces dando tiros al aire y otras insultando a las mujeres que pasan por su lado. Víctor Ballestas. Mónica, los vecinos llaman también varias veces por día al 123 para denunciar al borracho, pero frente a él se ha mostrado comprensivos cada uno de los grupos enviados a reaccionar frente a los llamados, y él sigue en las mismas. El intendente Cristian Andrés Chávez Alegrías, adscrito a la seccional de protección de la policía de Cali, se ha convertido en el terror de los habitantes del barrio Ciudad Córdoba, etapa 4. Dice abiertamente, sí que mata un hijo de puta de esto, sí que mata un hijo de puta vecino. Sus vecinos llevan varios meses grabando y denunciando sus constantes y extensas rumbas, que son frecuentes y a todo volumen. Prende el equipo y coge y despierta a los vecinos haciendo 2, 3 tiros al aire. Siempre está acompañado de personas de mal aspecto y aparentemente consumiendo alcohol y drogas. Que él pertenece a una banda que lo respalda, que él es un federal, que él es una persona que está por él, que él es policía, y se para y grita: Policía Nacional, esto es un allanamiento. Los vecinos llaman a la policía para que se haga cargo de la situación, pero según cuentan, utilizando sus influencias y su rango, logra persuadirlos y nada pasa. Viene la patrulla, son sus compañeros, los saludan, les baja el volumen, yo les recomiendo que bajen el volumen, se van y él vuelve y le sube el volumen. Según los denunciantes, el detonante de su agresividad, manifestó alguna vez, fue la separación de su esposa hace unos meses, presuntamente por violencia intrafamiliar. Nos contó y nos dijo: mire, a mí el tipo me amenaza, me dice que me va a matar a mí, que mata al niño y se va a matar él. En vía pública, con frecuencia, suele agredir verbalmente a sus vecinos, sobre todo a las mujeres. Es que estoy aquí al lado de un prostíbulo y yo estoy viendo las putas. Insultos que han terminado en enfrentamientos. Esto está cerca a que suceda una tragedia. Lo más reciente que les ha dicho es que él es John Wick, haciendo referencia al icónico personaje de Hollywood interpretado por el actor canadiense Keanu Reeves, un sicario retirado que se reactiva por venganza. John Wick, John Wick, yo soy John Wick, deberían hacerme una película a mí, porque todo lo que yo hago, yo soy muy parecido a lo que hace John Wick. Con los testimonios y pruebas aportados a la denuncia, Noticias 1 consultó a la Policía Nacional. Noticias 1 hace ya la pregunta, ayer mandaron un intendente, dejaron el número, que van a hacer el seguimiento de algo que ellos ya conocen. Fuentes de la policía le dijeron a este noticiero que ya están adelantando las indagaciones y que no se descartan acciones disciplinarias contra el oficial que, a pesar de las denuncias, continúa activo en la institución en Cali.